Hey, what's up everyone? This is Riley from First Things Foundation. Here, we believe that solutions for impoverished communities do not come from outside help and they do not come from governments. We think that they come from the entrepreneurial spirit that already exists within the community. And so what happens when you combine a Steve Jobs with a groundbreaking, revolutionary, self-sustaining business? The community has the ability to determine its own future. After 14 months of living and listening and learning in these communities, we've identified some amazing change makers, and now we want you to partake in their journey for success. I'd like to introduce you to this impresario. Mi nombre es Abraham Giatas Kalel. El proyecto es una escuela, Instituto Kamowanik, que significa la amistad. Bueno, yo enseño en los tres grados porque tenemos primero, segundo y tercero básico. Por ejemplo, yo enseño quiché y también estadística y química a los de tercero. Y música. La escuela que tenemos no están pagando los estudiantes. Bueno, el sueño que tengo es que la gente se prepare mejor, porque con una educación la perspectiva es mejor al mundo y también se pueden defender económicamente, mejorar su vida, su familia, la sociedad, el país con la educación. Hace como 2 años quisimos cerrar porque ya no podíamos más, pero 3 niñas llegaron llorando y dijeron: nosotros no tenemos opción, no tenemos otra oportunidad, solamente aquí. Les quiero agradecer desde ya si nos pudieran ayudar, porque necesitamos. Gracias a ustedes.